nivel de escalada en competición actualmente, sobre todo en chicas, pues está en una buena progresión. Venimos de un relevo generacional de hace años en el que había quizá menos chicas. En las categorías de sub-16, sub-18, ahora sub-14, está habiendo una afluencia bastante importante de chicas, y creemos que es una cosa que nos va a permitir en el futuro mejorar la base. Me parece que, bueno, desde 96 de Yosune todavía queda barreras por romper, ¿no? Y no se ha llegado todavía ahí. Lo que veo más importante es que hay muchas más chicas que escalan. Que hay más chicas que escalan y más jóvenes, ¿no? También quizá por el papel de los programas de tecnificación, y entonces por eso se está viendo en competición mucha afluencia, sobre todo en categorías juveniles, como que se está igualando la cantidad de chicas que compiten con la de chicos, que antes siempre éramos como la mitad de chicas que competíamos contra el doble de uno. Alejandro Rivas, siempre con buen humor y una sonrisa en la cara. Yo empecé a escalar con 7-8 años en las escuelas deportivas de allí de Plasencia, y cuando probé la escalada pues me enganchó hasta el día de hoy. Para mí la escalada empezó siendo como un juego y ahora es parte de mi vida y espero que esté para siempre. Yo creo que la escalada ha ido construyendo un poco mi personalidad. Es una lucha muy individual y que la puedes disfrutar con los amigos. Prima también mucho pues la piña, los amigos y todo el apoyo. O sea, ha sido muy importante para mí. Sobre todo lo que más me gusta de este deporte es el compañerismo, porque te ayudas, nos apoyamos, aunque sea tu rival, siempre te está al lado para ayudar. La escalada me ha hecho como cambiar de mentalidad, ser una persona más constante. Entrenar cada día es lo principal. La motivación para entrenar cada día es igual que para hacer la compe, como si te va bien, si te va mal. La motivación para seguir adelante, que eso es lo más importante. Lo que más me gusta hacer en mi día a día es escalar, porque es lo que me evade de la rutina y es lo que hace que esté motivada para todo en general. Sobre todo, pues no sé, seguir disfrutando como siempre y también no llevar la competición tan al extremo como se lleva muchas veces y disfrutarla, porque también ahora, este verano, en una compa me lesioné y estuve todo el verano sin hacer nada. Y ahora que he vuelto otra vez, he empezado a cogerlo... Dios. El deporte de competición aporta muchas cosas muy positivas y aporta cosas negativas también, pero esas cosas negativas ayudan a un crecimiento personal bastante más intenso y rápido que lo que es la vida ahora mismo sedentaria en la ciudad. Coges a unos adolescentes, los sacas de su zona de confort, los llevas a una ciudad diferente, con gente diferente, y los pones a prueba. Tienen que saber gestionar las emociones porque están solos. Entonces tienes que afrontar esa situación una vez, otra vez, otra vez, el año que viene, el otro. Y eso al final es un coaching deportivo. Creo que les crea mucho crecimiento personal.
A nivel personal creo que me ha aportado mucho la escalada, me ha aportado muchos amigos y ahora confío mucho más en mí porque me he demostrado a mí misma que soy capaz de hacer muchas cosas que no pensaba que podría haber sido capaz antes. Padre, que él es montañista y escalador, y yo creo que fue una, como, no sé, alguna chispa que nació en mí. A mí la escalada me gusta, y no solo me gusta a nivel de roca, a mí me gusta competir, porque sí, siempre he competido, y sí, sí que es verdad que muchas competiciones te cansa y ya te quema un poco, pero a mí me gusta competir y me gusta ir a la roca, y yo, si dejo un año de competir por ir a roca, no me molesta, o si me estoy todo un año entrenando para competir, tampoco me molesta. Y tiene tres modalidades en competición. Una es la velocidad, que los deportistas tienen que subir el muro de 15 metros con el menor tiempo posible. Luego está el bloque, que escalan sin cuerda, pero que hay colchonetas que nunca superan los 3 metros y medio de altura. Por último, la dificultad, que es la más clásica de las modalidades, en donde los deportistas suben asegurándose en los equipamientos que ya el propio muro posee y gana el que más arriba llega. De España que estamos disputando aquí en Rocópolis, aparte de la velocidad, aparte del bloque y aparte de la dificultad, también tenemos el formato olímpico. Los mejores deportistas que han estado inscritos en las tres pruebas, siempre de categoría absoluta me estoy refiriendo, y el deportista resultante del mejor resultado en la media de las tres es el campeón. Yeah.
lo que me ha dado la motivación de escalar y seguir escalando creo que ha sido en gran parte el ambiente del escalador. Aunque sea un deporte individual, creo que los escaladores como tal siempre nos hemos llevado muy bien y quedamos para ir a escalar en roca, para entrenar juntos. O sea que da igual la diferencia del país o de donde tú seas, o incluso hasta si no hablas el idioma, nos comunicamos. No sé cómo lo hacemos, pero cuando vamos a escalar nos comunicamos, nos entendemos y se crea un ambiente muy bonito entre todos los escaladores. Yo creo que es esto lo que me sigue motivando a escalar.